Eso. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Aquamarket. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de un tema que para mí ha sido el más importante en todo el hobby, que es la filtración. Y antes que nada, quiero advertir que voy a hablar de principios básicos de filtración, filtración para nuestros acuarios plantados. Estoy totalmente seguro que van a haber cosas que voy a decir que a muchos no les va a gustar, pero lo que yo trato con estos videos es de que comprendamos qué es lo que necesita un acuario para estar en condiciones óptimas y que sus microorganismos y que todos los peces y las plantas estén en las mejores condiciones. Voy a hablar de preferencias de filtros. Eso no quiere significar que todos nuestros filtros tengan que ser de la forma que yo les vaya a decir, sino que voy a hacer el video de forma tal de que cada uno de ustedes pueda pensar y analizar qué es lo que realmente el acuario de ustedes necesita, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto muy sencillo. La filtración de cualquier acuario, sea plantado, sea solo de agua dulce con plantas artificiales, sea de agua salada, tiene tres principios básicos, que es filtración mecánica, filtración biológica y filtración química, ¿cierto? ¿Qué es la filtración mecánica? Es la primera etapa por donde pasa el agua del acuario al filtro. ¿Qué hay en esa filtración mecánica? Normalmente lo que hay es guata, perlón y espuma, que lo que va a hacer es atrapar las partículas grandes de los compuestos que sobran del acuario, de los excrementos, de las hojas malas, de los detritos, del polvo, de la casa. Todo eso va a quedar en esta guata y en todas estas espumas. Todas esas partículas grandes y pequeñas van a quedar ahí. ¿Para qué? Para luego pasar a la filtración biológica. Por esa misma guata, por esa misma espuma, ¿qué va a pasar? ¿Qué no se va a quedar ahí? Entonces, amoníaco, nitrito, nitrato, fosfato, compuestos que sean ¿qué? Que estén 100% diluidos en nuestra agua, van a pasar por la filtración biológica. ¿Qué es la filtración biológica? Entonces es un segmento del filtro donde va a estar lleno de bacterias benéficas que lo que van a hacer es comenzar a metabolizar o a transformar estas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para el acuario y para los peces y para las plantas, transformarlas en sustancias buenas para el acuario. Y de último está la filtración química. La filtración química, ¿qué se encarga? Se encarga es de desintoxicar, de sacar sustancias cuáles, de sacar sustancias tóxicas para el acuario, sustancias que estén sobrando en el acuario. También se utiliza mucho para sacar medicamentos después de un tratamiento. El material biológico es donde nosotros más fallamos. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos lo más barato. Estoy de acuerdo con eso, en muchas ocasiones lo he hecho, pero a veces hay que invertirle un poquitico más, sobre todo en la filtración biológica. Normalmente las cabezas de poder o muchos de los filtros, hasta los filtros de canasta, sobre todo de marcas chinas, vienen con biobolas, que son, ahí va a salir en la foto, que son de plástico. Realmente la capacidad de albergar bacterias y las condiciones de porosidad que tiene una biobola es insignificante. La cantidad de bacterias por pulgada cuadrada que eso alberga es insignificante, entonces realmente no serviría. Es más, las biobolas están diseñadas para meter en filtros que se llaman wet dry, que son filtros que son totalmente externos, o sea, estamos hablando de un zoom, y que las biobolas están en contacto con la atmósfera y el agua baja por goteras. De esa forma la biobola trabaja bien, pero una biobola 100% sumergida es algo que no funciona muy bien. De ahí pasamos al segundo material biológico que es considerado bueno, que serían los canutillos de cerámica. Los canutillos de cerámica normalmente pueden albergar, no sé, entre 10 y 12 millones de bacterias por pulgada cuadrada. Es una buena cifra, se pueden utilizar. Y ya en adelante volamos a otro tipo de material filtrante, que sería como el Matrix de Sikken. Eheim tiene unos muy buenos,
que ya estamos hablando que son materiales que tienen más de 120 millones por pulgada cuadrada de bacterias. Les voy a dar un ejemplo, el Matrix. El Matrix de Siquem, un solo litro de Matrix, tiene un área porosa de más de 200 metros cuadrados. O sea, imagínense un espacio de 200 metros cuadrados en un litro. Significa que toda el agua del acuario nos está pasando casi por toda esa área llena de bacterias. Mientras que si unos canutillos de cerámica, estamos hablando que son 15 o 20 metros cuadrados. Entonces, es como para que vayan mirando cuál material biológico les va a dar mejores resultados. Y ahora, hace poco, salieron unos materiales biológicos que son artificiales de la marca Brightwell. Si el Matrix de Siquem es bueno, esos de Brightwell son brutales, son muy, muy buenos, son casi 10 veces mejores que el mismo Matrix. Tiene solo una desventaja, y es que al ser artificial se va degradando muchísimo más rápido que cualquier otro material biológico. Entonces, por ejemplo, los de Brightwell nos pueden durar un año y medio, más o menos, se degradan súper rápido, año y medio, dos años, mientras que el Matrix o los de Haim nos pueden durar 4, 5, 6 años. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ya tenemos biobolas, canutillos, Matrix, Eheim, que son las biosferas de vidrio, y los de Brightwell. Esos son los que les puedo mencionar. Ahora, hay una cantidad infinita de material biológico, y siempre que ustedes vayan a comprar un material biológico, lo que tienen que revisar es el área porosa y la capacidad de albergar bacterias que tenga ese material biológico. Bueno, y vamos a hablar de la tercera parte de la filtración, que es la química. Ese es un tema complicado, difícil, porque es un tema en el que muchos acuaristas pelean. Normalmente en un acuario plantado, o en un acuario plantado, no, hablemos de filtración, en cualquier filtro, el material químico número uno a nivel mundial que tienen todos los filtros se llama carbón activado. El carbón activado no lo debemos de utilizar en acuarios plantados, porque es un producto que no absorbe selectivamente, absorbe todo. Entonces nos puede absorber todos los nutrientes de nuestro acuario plantado. Eso por un lado. Segundo, el carbón activado termina estorbando. ¿Por qué? Porque son la mayoría de carbón activado que está disponible en el mercado no absorbe más de 8 días. ¿Cómo así? Sí. Vos pones un carbón activado y él va a estar trabajando, pero él no tiene una capacidad de trabajar más allá de una semana. Hay algunos materiales, algunos carbones activados de algunas marcas que pueden trabajar más de los 8 días, sí existen, pero no es conveniente en un acuario plantado. Segundo, en un acuario plantado vos tenés tu carbón activado, él va a trabajar los primeros días, pero después del octavo o noveno día, ¿qué va a hacer? Va simplemente a recoger mugre y ya, pero no te va a hacer ninguna ventaja en el acuario. Entonces, ¿qué les digo yo en este caso? El carbón activado solo se debe utilizar en situaciones especiales y específicas. Ejemplo, para retirar medicamentos o en algún momento que se nos intoxique nuestro acuario, que tengamos algún problema de alguna enfermedad o algún acúmulo de alguna toxina, es en el momento que utilizamos el carbón activado. Debe ser manejado más bien como emergencia, no como filtro permanente. Es mi opinión. Obviamente hay personas que lo van a utilizar permanentemente, pero realmente no tiene ningún sentido. Y si tienen algo en contra de eso, yo los invito es que hagan pruebas, teniendo y no teniendo el carbón activado, midiendo parámetros a ver cómo se comporta el agua. O sea, les digo eso es porque la verdad en todo este tiempo me he tomado la tarea de antes de hablarle a ustedes, es de probarlo. O sea, no, mi metodología de hablar no es ver otros videos, leer un libro y enseñarles. No, mi metodología es de lo que yo he practicado, podérselos manifestar y explicar. Ahora, ¿qué material químico yo utilizo en todos mis montajes? O sea, no hay ningún montaje que se salve, y es el Purigen de la marca Siquem. Hay otras marcas, Brightwell lo tiene, Cobalt Aquatics lo tiene, la mayoría de marcas tienen este polímero. Eso es un polímero de última generación que es absorbente, pero a diferencia del carbón activado, selectivo. ¿Selectivo para qué? Excesos de nitrato, excesos de fosfato, excesos de amoníaco. Algo muy bacano que tiene, algo muy bueno que tiene este material químico, es que te atrapa todos los sedimentos que estén en flotación, y además los pigmentos que tenga el agua, o los pigmentos que, por ejemplo, muchas veces los troncos nos dan al agua, esos taninos, este producto tiene la capacidad de absorberlo.
Entonces yo sí les recomendaría los acuarios plantados, utilizar Purigen. Y he conocido muchas personas que me dicen, no, el Purigen le quita todos los nutrientes al acuario, eso no sirve para nada, eso le está robando los nutrientes. Eso es totalmente falso. Y lo podemos mostrar con los acuarios que nosotros hemos fabricado y de la forma que tenemos los acuarios. El Purigen es casi, no casi que obligatorio, pero ustedes se van a dar cuenta, el día que compren ese producto, lo van a meter en su filtro, a las 24 horas se van a dar cuenta y yo nunca había visto el acuario así, porque realmente es muy, muy, muy bueno. Se lo recomiendo como filtración química. Y ahí, hay muchas más opciones de filtración química, pero no las voy a mencionar ahora porque no entran dentro de lo básico de una filtración para un acuario plantado. Entonces, si hablamos de calidad de agua en cualquier acuario, la calidad de agua, ¿quién nos la va a dar? Si nosotros tenemos un filtro que cumpla al menos con las tres reglas, que es mecánico, biológico y químico, que es un tema realmente muy fácil, pero estos dos, mecánico y biológico, te van a dar la estabilidad del acuario, te van a decir que también está tu agua, que también está absolutamente todo en tu acuario. Entonces, hablando de los tipos de filtro, también hay que tener en cuenta algo, y es la capacidad que tiene el filtro. ¿Cómo que la capacidad? Sí. Hay filtros, normalmente los filtros pequeños o los filtros internos, las casas de poder o filtro rápido, tienen le ponen una guatica o una espumita verde y adentro le ponen unas biobolas. ¿Qué es lo que pasa? Es muy poquito material filtrante para un filtro que mueve demasiada agua. Entonces hay muchas personas en muchos almacenes que calculan el volumen del acuario, multiplican eso por 4 y simplemente, ve, yo tengo un acuario de 200 litros, ah, vea, este mueve 800 litros hora, colóquelo. Eso es lo único, ese es el único parámetro que tienen en cuenta muchas personas, cuánto mueve el filtro. A mí eso no me importa, o sea, sí es un factor importante, pero a mí me importa es más lo que tenga dentro ese filtro que lo que mueva el acuario. Porque no es lo mismo uno tener una cabeza de poder de 800 litros hora que solo tiene espuma, a un filtro canister que mueve 800 litros hora, que tiene guata, espuma, canutillos o tiene material biológico y tiene material químico. O sea, no es lo mismo. Entonces, entre mayor material filtrante tenga tu acuario, mayor va a ser la estabilidad del mismo. Entonces, seguimos con el tema de las cabezas de poder o los filtros rápidos. Nosotros, hay muchos tipos de cabezas de poder, hay muchos, muchos, muchos tipos. ¿Qué cantidad de material filtrante les cabe a un filtro de esos? Realmente es muy poca. Viene con una espumita, acaso vienen con un espaciecito pequeño de canutillos, pero la velocidad con que pasa el agua ahí es demasiado rápida, entonces muchas veces no alcanzan a depurar todo ese tipo de sustancias tóxicas en el acuario. Entonces, algo que les quede muy claro es, entre mayor capacidad de meter material filtrante ustedes puedan tener, pues mayor va a ser la estabilidad de esos acuarios. Entonces, cabezas de poder, ¿es un buen filtro o no es un buen filtro? ¿O un filtro rápido? Puede llegar a ser un buen filtro si ustedes tienen un acuario plantado, pero con una población de peces mínima. O sea, mínima. Estoy diciendo, tiene un acuario de 60 litros, tienen 6, 12 peces. No tienen nada más. Y estoy hablando de peces de este tamaño, que no van a desbaratar mucho la química del acuario. Ahí les puede llegar a funcionar. ¿Qué les recomiendo yo? Si originalmente la cabeza de poder trae solo espuma y trae biobolas, traten de reemplazar esos materiales por algo mejor. Entonces la guata sí la van a conservar, que es el material mecánico. Pero las biobolas sí les recomiendo que lo cambien a un material de mejor calidad. Entonces, bueno, esto es lo básico que quiero hablar, y es la filtración. Para mí, en mi práctica profesional, es el tema más importante de la acuariofilia. Me importa más que el CO2, que el sustrato, que las rocas, que las luces, que la urna. La filtración es el corazón, es el motor de cualquier sistema acuático. ¿Y por qué voy a eso? Es, vamos a empezar a hablar desde la parte de la naturaleza. Vamos a hablar de un río. Un río nunca tiene recirculación de agua. Siempre pasa agua nueva y se lleva todas las sustancias tóxicas. Esa es la forma en que se mantiene la calidad de agua en un río, porque realmente no repiten agua. Es como si nosotros tomamos el agua de la llave y la ponemos en nuestro acuario, por otro lado la ponemos a botar
y hacemos eso permanentemente, pues nunca vamos a tener que cambiar el agua, pero sabemos que eso no lo podemos hacer. Entonces, todo lo que está aquí metido, los peces, las plantas, los camarones, dependen de nosotros, esa calidad de agua depende de nosotros. Hago mucho énfasis en esto porque en muchos lugares, en muchos países, toman la filtración como si fuera cualquier cosa. Entonces, tu acuario es pequeño, te recomiendan un filtro pequeño. Y la verdad no es así. El filtro depende de lo que nosotros vayamos a tener. Ahora, sé que muchos me van a decir y me van a escribir que tienen un acuario súper grande con un filtro pequeño, con una cabeza de poder, y que nunca les ha pasado nada y que les ha funcionado bien. Sí, eso es válido, pero no es lo ideal para un acuario. Entonces, eso es lo que yo quiero, que todos salgamos pensando en qué es lo ideal para nuestros acuarios. Entonces, vamos a comenzar con los tipos de filtros que existen. Hay filtros internos y hay filtros externos. Dentro de los filtros internos están los filtros de esponja, los filtros que trabajan con burbujitas, pues con motores de aire que tienen varios compartimientos, que tienen espuma y que tienen canutillos, las cabezas de poder o los filtros rápidos, esos son los internos. Recuerden qué es lo que traten de hacer. Si ustedes tienen este tipo de filtro, entonces lo que pueden hacer es mejorarlo. Entonces, si solo traen la espuma, ya saben, traten de dividir los compartimientos para poder que le metan canutillos o matrix. Al menos filtración mecánica y biológica, si tienen ese tipo de filtros. Bueno, entonces continuando con los filtros internos, tengo, ya hablamos de las cabezas de poder o filtro rápido, quedan los de espuma y los que trabajan con burbujas. La verdad no voy a hablar ni de ellos, porque no deberían de estar en un acuario plantado, ni siquiera en un acuario de casa. Realmente eso se lo vamos a dejar a quienes, a las personas que tienen almacén, que tienen acuarios donde cambian aguas 2, 3 y 4 veces por semana, a ellos les vamos a dar esos filtros, listo. Y hay otro interno, que de todos los internos sería como el mejor, que es el tricker, que es cuando dividimos una parte dentro del mismo acuario para poner todo el material filtrante. El tricker, entonces, ya sabemos que es un compartimiento interno dentro del mismo acuario. Es un espacio que nosotros sacamos dentro del mismo acuario para hacer el filtro. En teoría, el tricker debe tener como mínimo el 10% del acuario, ideal entre un 30 y un 30%. Ejemplo, si mi acuario tiene un metro de largo, tenemos que tener en cuenta que entre 30 y 35 centímetros de esa longitud va a ser el tricker, ¿cierto? ¿Qué compuestos tiene un tricker? Normalmente se utiliza acrílico y se utilizan unas perforaciones en la parte superior para que drene el agua. Ahí se pone el material mecánico, biológico, químico, y luego una bomba de retorno que te devuelve al acuario. Ventajas, las que quieran. Me parece muy, de todos los filtros internos me parece la mejor opción. ¿Por qué? Porque es el que más material biológico puede albergar. Siempre piensen en el material biológico. Luego vamos a los externos. ¿En los externos cuáles están? Las cascadas o filtros de mochila, como le dicen en otros países, que son ya filtros externos que se ponen sobre este vidrio, en la parte trasera. Están los filtros, los canister o los filtros externos, los canister, no sé qué otra forma se les llaman. Y están los sunk, que es el acuario, que está debajo del acuario, que es un compartimiento abierto pues con mayor capacidad. Esos serían los tres externos. Si tienen el filtro de cascada, los filtros de cascada o de mochila, normalmente traen solo una espuma, y la espuma por dentro trae carbón activado. Lo que yo hago normalmente es tomar guata o perlón, reemplazar el que tiene originalmente, ponerle la guata del perlón, y en una bolsa aparte le pongo una bolsita con canutillos de cerámica o con matrix, y si cabe dentro del tamaño de la cascada o de ese filtro, le pongo el Purigen. Traten siempre de mejorar el filtro que ustedes tengan y verá que les va a dar mejor resultado. Y luego paso ahí a los filtros de mi elección, que serían los filtros externos, los filtros de canasta. Vuelvo y les digo, sé que hay muchas personas que tienen acuarios con cabezas de poder o filtro rápido en muy buenas condiciones, está bien, eso no lo voy a negar, pero si yo pienso en el beneficio, en el bienestar animal a largo plazo, ese tema lo debería de mejorar. O sea, el hecho de que yo tenga un acuario en buenas condiciones con un filtro de pronto
pequeño para el acuario o una cabeza de poder, no significa que sea la mejor opción para el filtro. Si a usted no se le muere un pez teniendo una cabeza de poder, eso tampoco significa que está bien. Hay que medir parámetros, hay que medir materia orgánica, hay que medir amoníaco, hay que medir nitritos, hay que medir nitratos, hay que medir una cantidad de factores para tener en cuenta en la estabilidad de un acuario. Pero vuelvo y les digo, se pueden tener los acuarios con este tipo de filtros sin ningún problema. Paso a los filtros de canasta. ¿Por qué son los de elección? Para mí, porque son los filtros en que yo más material biológico le puedo meter. Normalmente uno, los tarros, todos los tarros traen una dosificación, todos los tarros de material biológico traen una dosificación, por decir, 1 litro por cada 400 litros de agua. Estoy hablando en el caso de Matrix de Sikkim. Pero si mi filtro de canasta tiene otra bandeja libre, yo la puedo utilizar para meter más material biológico. Entre más material biológico tenga tu acuario, mayor va a ser la estabilidad. Entonces les doy un ejemplo. Acá en Medellín, Colombia, la temperatura normalmente oscila entre los 17 y los 24 o 25 grados. Esa es nuestra temperatura ambiente la mayor parte del año. Pero nosotros aquí no tenemos ni invierno ni verano, pero cuando hablamos de invierno es que empieza a llover y normalmente se puede bajar la temperatura hasta unos 15 grados, 14 grados y muchas veces menos en la noche. ¿Qué pasa en esos momentos? A estos acuarios se les baja abruptamente la temperatura y les puede dar punto blanco a nuestros peces. Si usted tiene una buena filtración que se asemeje a la calidad del agua del pez en donde vive normalmente, donde habita normalmente, que es un río, es un estanque, es una charca, el pez no le va a dar punto blanco. ¿Por qué? Porque si tiene unas buenas condiciones de agua, el sistema inmunológico, ¿cómo va a estar? Vea. Entonces, piénselo de este punto de vista. Entre mejor calidad de agua nosotros le demos a nuestros peces, a nuestros acuarios, ellos van a estar mejor y no van a depender de factores externos para estar bien o mal. Entonces, tengan eso en cuenta. Entonces, el filtro de canasta, sigo con él. Le puedo meter guata, le puedo meter perlón, le puedo meter. Hay muchos tipos de guatas. Las guatas se clasifican en según el poro. Entonces, hay unas que tienen un poro muy grande y un poro más pequeño. Pongan siempre primero las espumas de poro más grande para que atrapen las partículas más grandes, luego las de poro más delgado para que atrapen las pequeñas y ya ahí sigue pues para la filtración biológica. Entonces, filtros de canasta son los filtros en que mejor y mayor cantidad le podemos poner material biológico y obviamente el material químico. Eso por un lado. Y el otro, que son los Zoom, son opciones demasiado buenas para los acuarios plantados. Tiene una desventaja, que como es un filtro que es abajo del acuario, tiene mucho movimiento de agua, entonces es un filtro que oxigena demasiado el agua, pero también desgasifica mucho, en este caso el CO2. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, es para la inyección de CO2, los acuarios que tengan inyección de CO2, tener una inyección muy eficiente para poder manejar un equilibrio. O sea, la única desventaja que tiene es que se podría desperdiciar CO2, pero realmente eso no es una desventaja porque el desperdicio tampoco es muy, muy alto. ¿Qué ventajas tiene un Zoom sobre cualquier otro sistema de filtración? Y es, primero, que es abierto. Segundo, que allá en el Zoom podemos meter todo el equipo de nuestro acuario, calentadores, reactores, podemos meter absolutamente lo que queramos abajo, la cantidad de material biológico que queramos, de espuma, de guata. Entonces, este realmente nos va a dar muy, muy buenos resultados. Si les doy un consejo, es que si van a hacer un Zoom, por favor, asesórense de un profesional, porque me ha tocado personalmente, y sé que esto pasa en muchos países, y no sé si esta palabra me la van a entender. Hay muchas personas que hacen chambonadas. O cosas truchas, como dicen en Argentina, que son cosas mal hechas, son cosas hechas sin conocimiento. Entonces, para uno hacer un zoom, tiene que saber un poquito de fluidos, cuánto le vas a meter de agua a tu acuario, cuánto hay que evacuar de tu acuario. Entonces, según eso, vas a calcular el desagüe, cuánta agua sale. O sea, por favor, asesórense de un profesional para que les quede hecho de la mejor forma. Pero el Zoom es una opción excelente. Y bueno, no sé si entendieron la idea principal del video. Realmente lo que yo quería con este video era no,
más que recomendarles un filtro, es que ustedes pensaran, según el acuario que ustedes tengan, cuál es el filtro ideal para ustedes, qué es lo más importante de un filtro y qué es lo que debe tener un filtro. Otras cosas que hay que tener en cuenta en la filtración es el flujo del agua, que lo hablamos en los videos de algas, para poder que recojan todo el material. Y bueno, en un próximo video le haremos mantenimiento a uno de nuestros filtros, bien detallado, bien explicado. Y recuerden en los comentarios, si son temas distintos al tema que tocamos, voy a reunir todas esas preguntas para hacer un video solo respondiendo a las preguntas. Les vuelvo a agradecer por todos los comentarios, muchas gracias por las personas que nos siguen, que nos apoyan. Y bueno, espero que les guste, que estén muy bien. Recuerden, ahí quedan nuestras redes sociales. Y bueno, hasta luego.